Esto es él. Espero con agrado volverlo a ver pronto. Finalmente, presidente, el ciclo pasado… No les va a gustar a los internacionalistas conservadores, expertos, sobre todo los mexicanos, que lo que querían era la confrontación. Se quedaron con las ganas, porque llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque así conviene a nuestros pueblos. Es muy importante siempre poner por delante el interés de la gente, el interés del pueblo. Por eso estamos en contra de las guerras, porque muchas veces las toman en la cúpula del poder los intereses económicos, políticos, y no se toma en cuenta al pueblo, el sufrimiento de los pueblos. El daño que ocasionan. Entonces, ahora es distinto, es qué conviene más a México, cómo podemos mantener buenas relaciones con Estados Unidos sin dejar de ser un país libre, independiente, soberano. ¿Cómo logramos que haya respeto hacia los mexicanos, que no haya maltrato, y al mismo tiempo pues entendernos, porque tenemos una frontera en común de 3.180 kilómetros, pero además una historia que viene de lejos, de discrepancias, a veces de coincidencias? Imagínense, 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, con familiares en México, pues tenemos que buscar acuerdos, y más si tenemos la posibilidad de crecer con inversión extranjera, con inversión de Estados Unidos, que se beneficien los trabajadores mexicanos. Es un asunto importante, pero a ver, seguimos. Sí, finalmente.